mundo está lleno de ruido. Apágalo. Baja el volumen de tu vida y enciéndete. Siéntete salvajemente libre y ligera. Hola, muy bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y la energía qué tal? ¿Cómo la sientes? Bueno, yo como ves vengo a tope. Vengo a tope porque um, en una de las partes de la web ya te explico que he aprendido mucho en este último tiempo, que la energía es algo muy importante. Así que um, en esta sección de Up Energy lo que vamos a hacer es aumentar toda nuestra vibración y aumentar toda nuestra energía. En el podcast de hoy... Uh, me apetece que empecemos a identificar nuestras fugas de energía para eliminarlas por completo y vibrar mucho más alto. Claro, tú ahora me dirás, ¿y a mí por qué me va a interesar con todo lo que tengo que hacer aumentar mi vibración energética? Pues yo hoy te lo voy a contar todo y no me pienso dejar nada en el tintero. Así que, ¿estás lista? ¿Vamos a por ello? Venga, que empezamos. Pues, como te decía, eh, hoy vengo a contarte por qué llevar una vida minimal aumenta nuestra vibración. Y es que el primer paso que siempre recomiendo a las mujeres con las que he ido acompañando es empezar haciendo una limpieza profunda de tu vida en general. ¿Por qué? Porque hacer una limpieza profunda de tu vida genera el espacio adecuado para que todo eso que deseas materializar pueda entrar de una forma muy fácil. Y es que déjame contarte algo ya importante. Celebrar tu vibración energética es la puerta directa de acceso a todo eso que deseas experimentar en tu vida. Esto es así porque cuando eliminas todas las fugas de energía a través de la limpieza y la creación de ese espacio nuevo que te comentaba, te sintonizas con todo eso que deseas y esa vida llega a ti de una forma fácil, sencillamente porque te reconoce en la misma frecuencia. A mí me gusta explicarlo como algo así parecido a... bueno, yo siempre digo que es como una radio. Hasta ahora has estado sintonizado en una frecuencia y por tanto solo has experimentado todo aquello que podía entrar en esa frecuencia, igual a la tuya. Pero ahora, desde aquí, se trata de girar la ruedecita de la radio un poquito más para elevar nuestra vibración poco a poco. Y así permitirnos empezar a vibrar más alto. Y por tanto, lo único que va a suceder es que todas las cosas que deseas experimentar y que vibren en la misma frecuencia que tú deseas, entran en tu vida. Y van a entrar en tu vida sin lucha. Van a entrar en tu vida de una forma fácil. Es algo sorprendente. De verdad te lo digo. No te estoy contando nada extraordinario ni nada muy místico. Eh, bueno, todos sabemos ¿no? que todas las personas, lugares y cosas que nos rodean transmiten un tipo de energía. Por eso te enamoras de unas y de otras no. Por eso unas tienen la, el poder de enfadarte muchísimo y otras solo te transmiten dulzura. Así que partiendo de esa base... Una de las mejores cosas que puedes hacer por ti es identificar en qué áreas de tu vida hay fugas de energía. La naturaleza es muy sabia, ya nos enseña que antes de sembrar algo hay que preparar bien la tierra. Pues hacer algo así en tu vida te sitúa en un nivel de vibración mucho más elevado del que tienes. Bueno, puestas ya en situación, voy a contarte ahora los diferentes aspectos importantes del por qué tener una vida mínima te va a llevar a aumentar tu vibración energética. Después, si te apetece, seguro que tienes curiosidad por saber cómo puedes identificar esas fugas y eliminarlas por completo. Pero ahora vamos a entrar un poco en, en los aspectos que te comentaba. Empezamos. Primer aspecto. A ver, si tenemos tendencia a acumular cosas, vamos a tener que tomar muchas decisiones cada mañana antes de salir de casa. Esas pequeñas decisiones, que así a priori parecen como tonterías, lo que hacen de buena mañana es que te disminuyen poco a poco esa energía. Esto no es ninguna tontería si eres una mujer que prefiere focalizar su energía en las decisiones realmente importantes. Si ese es tu compromiso, desde aquí te recomiendo una vida muy minimal y muy simple. Además, digamos que para trabajar con tu energía, las horas de la mañana y las horas de la noche-tarde, te diría dos horas antes de la hora normal en la que te vayas a dormir, son cruciales para elevarte o para disminuir esa energía. De esto hablaremos más adelante. Ahora es como que quiero situarte un poquito en, en qué pasa y, y, y el por qué esa vida minimal va a llevar a sentirte más ligera y a sentirte salvajemente libre. Que hemos venido a. Aquí es. O yo estoy aquí porque. Porque bueno, lo explico muchas veces en la web, ¿no? Que la vida de alguna forma me ha llevado a esto y, y, y yo pues de forma muy silenciosa, <laughs> se podría decir. Um, sí que es verdad que, que la vida me, me ha puesto en, en, en trabajar con diferentes mujeres y en sitios eh, en los que me ha llevado, pues porque yo tenía un compromiso muy claro conmigo, en, en, en que yo en algún momento también me sentí en una frecuencia vibratoria muy bajita y yo en algún momento también necesité eh, Leer mucho, ir a muchos retiros, ir a muchos seminarios para saber qué es lo que diferenciaba um, la libertad y la autenticidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se podía llegar a conseguir algo así? Pero vamos ahora con el segundo aspecto, que no me quiero ir de madre, como suelo decir. Um, relacionándolo con el anterior, decirte que un lugar limpio, fresco y ordenado, como todas sabemos ya, eh, nos sentimos mejor. Pero es que además, déjame decirte que si vamos un poquito más allá, ese espacio va a llevarte a experimentar la abundancia en tu vida. Y ahora te voy a contar por qué. Fíjate, hay algo que suele sorprender. Y es que hay muchas mujeres que tenemos tendencia a guardar cosas por si algún día nos las necesitamos, ¿no? En plan, um, bueno, esto lo guardo porque, bueno, ahora no lo necesito, pero si algún día lo necesito, pues mira, ya lo tengo, tal, vale. Este tipo de, act de, de actitud, um, lo que verdaderamente transmite de ti es carencia, no es abundancia. Muy a lo contrario que se suele pensar. Y voy a decirte por qué. Si en tu presente guardas cosas por si algún día las necesitas, estás dando por hecho que en un futuro no vas a poder permitirte comprártelas. Si dirás por hecho que en un futuro vas a tener todo lo que necesitas y vas a vivir en abundancia, ¿crees que seguirías guardando algo hoy que ya no es útil para ti? Yo creo que la respuesta está más que clara. Así que yo te recomendaría que empezaras a relacionarte con tu espacio um, y que miraras ¿no? pues qué zonas o qué armarios de tu casa son en los que se acumulan cosas y, y además ver si esas zonas son las que entras a menudo en contacto, porque tal vez pues pases cada día por ahí, o sean armarios que habitualmente pues abres para poder coger otro tipo de cosas. Cuidado porque ahí esas zonas, y especialmente si son, están en, situadas en donde sueles dormir, en tu habitación de descanso, te están transmitiendo una vibración de carencia y no de abundancia. Así que es una gran fuga de energía. Como tercer aspecto, a otro, otra cosa que me parece muy importante compartir contigo, es que tu hogar es el centro íntimo. Importante de tu vida es donde te recargas, es donde te relajas, donde te permites abandonarte, mimarte, elegirte, acogerte, alimentarte, descansar y tantas otras cosas. La gente que me conoce sabe que preservo mucho mi hogar y es que para mí invitar a venir a alguien a casa es algo demasiado íntimo y solo reservado para mi círculo, para mis personas elegidas. Y esto te aseguro que no tiene nada que ver con la desconfianza o con no vibrar en el amor hacia esa persona. Simplemente que necesito, bueno, pues quizá más tiempo que cualquier otra persona para abrirme a que ello ocurra. Eso es así porque sé lo importante que es y, y sé de que si te tienes que alinear con un lugar, tienes que mimarlo. Y las personas que vienen a tu casa mmm, vienen a traerte una energía. Por ende, tampoco te recomendaría que trataras temas que sepas que de entrada van a ser un conflicto con, con esa persona, con ese familiar. Eh, mejor que sean cosas que trates fuera, fuera de casa, porque se va a quedar una energía muy pesada en tu casa. Y yo, desde que tengo este estilo de vida, es cierto que mi casa es muy pequeña <laughs> es enana es un no no pero es muy pequeña y, y sé que o presiento no que, que, que va a ser ahora así algo importante porque sé que va a haber cambios en mi vida y bueno y, y el tema de vivir en la montaña es algo que me viene rondando hace mucho y y es algo que, que, que me encanta que sea así. Es decir, mucha gente me dice, pero ¿cómo puede ser que en un armario um, tan pequeño guardes todo? Y pienso, pues sí. <laughs> pues sí, parece sorprendente, pero es así. Y me pasa una cosa, cuando entro en casa es como que entro en un espacio como claro, como renovado, como fresco. Y eso es maravilloso, porque eso hace que independientemente del día que hayas tenido, cuando estés en esta casa, cuando llegues a tu hogar, respires todo eso. Así que creo que es muy importante identificar todo esto y tener en cuenta todos los aspectos que estoy compartiendo contigo. Así que si eres una mujer que, por ejemplo, deseas materializar el amor, te recomiendo revisar profundamente qué es lo que acumulas de tus relaciones amorosas anteriores. Y si todavía guardas recuerdos, te invito a que te deshagas de ellos desde el amor y la gratitud por todo lo compartido. Esto es igual a dar paso al amor que la mujer que está siendo hoy sabe que está preparada para materializar. Y tú, desde luego, no eres la misma mujer. Y por lo tanto, el hombre que te acompañe no es igual que el resto de tus novietes. Ahora justo además. Estoy trabajando, creando contenido para ofrecer algo únicamente especializado en materializar el amor. Porque es algo que me están pidiendo mucho de forma presencial y pienso que podría hacer mucho por el, por el simple hecho de, sentarnos, de sentirnos libres, ¿no? de sentirnos liberadas en la relación con los hombres. ¿no? Ahora, no comparto, y lo digo desde aquí, todo esto que es... Ahora está como muy en moda y muy en auge de empoderarse y no sé, a mí yo creo más en reconocerse, creo más en la palabra reconocerse, porque yo ya creo en tu poder y lo digo sí antes de conocerte. Eh... Así que la palabra empoderarse, no sé, me suena a que... Hay algo ahí fuera que parece que no es tuyo que tienes que hacer para poderte sentir con más poder. No sé, no me. Dentro de mis esquemas no, no entra mucho el, el concepto, este concepto. Pero sí que sí que creo que hay que reconocerse para mirar a un hombre. Sí que pienso que tienes que saber dónde estás. Porque cuando los sentimientos y las emociones entran. Es muy fácil perderse. Y perderse está perfecto y maravilloso y es lo más bonito del mundo. Cuando te sucede, eh, es algo muy mágico, ¿no? Yo supongo que ahora te vienen a la mente los hombres con los que te has perdido una vez y lo salvaje y lo bonita y lo feliz que te has sentido, ¿no? Pero yo hablo de otro tipo de pérdida. Hablo de la pérdida de. de no saber, de sentirte perdida, de no saber. Bueno, cómo relacionarte, ¿no? Y, y eso es importante. O sea, yo creo que es importante tener en cuenta dónde están tus recuerdos. Es buenísimo que te eleven y sé que muchos recuerdos te habrán sentado fenomenal y, y cada vez que, que los recuerdas te dan muchísima felicidad. Yo desde aquí te recomiendo que guardes siempre digo dos o tres, que los mantengas cerca de casa porque te van a transmitir mucha felicidad, pero también te digo que los el resto los mantengas vivos dentro de ti. Yo pienso que es más que suficiente. No sé si lo piensas, no necesitamos pruebas de lo anterior, ¿no? Sabemos qué sucedió y no sé. Pienso que la vida ha pasado por ti justo de la forma que debió pasar. Otro aspecto que también me parece muy importante para entender por qué eh, hacer limpieza y crear espacio es tan importante, y es un ejercicio muy valioso para nosotras, es que la acumulación de cosas al final te lleva a gastar tu tiempo, tu espacio y tu energía. Tienes que mantenerlas, controlarlas, limpiarlas. Y, y pienso sencillamente que ese espacio, ese tiempo, pues, ostras, al final es mucho más importante dedicarlo, pues, a no sé, a todas esas actividades que te hacen tan feliz, ¿no? Como compartir eh, tu vida con tu familia, con tus amigos o con eso que te encanta hacer en tu tiempo libre. Así que realmente te eleva porque tienes más tiempo para dedicar a lo que te hace feliz la felicidad te eleva, sin lugar a dudas. Luego, como quinto aspecto, te diría que mmm, sí que me he dado cuenta que hay una relación directa entre el desorden y la acumulación. Y, por tanto, esto te lleva a que tengas una determinada forma de relacionarte. Esto es algo que se percibe solo cuando mueves tu energía. Cuando empiezas a deshacerte de todo eso que ya no va con la mujer que estás siendo hoy, empiezas también a darte cuenta que quizá hay muchas acciones de desapego que son importantes que hagas en tu vida desde hace mucho tiempo. Los lugares, las personas las dejaremos para otro día, porque como ves hay mucho contenido, pero sí que me parece importante que intuyas que esta limpieza va mucho más allá y puede hacer mucho más por ti de lo que a priori parecía. El sexto aspecto. Eh, vengo a contarte que pasa algo muy revelador cuando la fase de limpieza y creación ya está muy avanzada. Es como que todo coge un brillo intenso, un brillo nuevo. Algo que, que te hace vibrar, que te hace wow, sacar ese lado salvaje. Eh, y todo tiene como una coherencia, no sé, es como lo que te decía, ¿no? Me pasa que normalmente hay como. Me cuenta la mujer o veo su casa y siento que hay una coherencia para bien o para mal, pero hay una coherencia entre lo que es ella y cómo está su casa y lo que transmite, ¿no? Esto es algo muy obvio. Así que en un espacio simplemente limpio, en el que puedas respirar y puedas sentirte fresca, baile para tu energía. Y el séptimo aspecto es algo muy bonito que, que, que el, escuché en el documental de de, de Minimalist. Um, que dijeron algo así como que llevar un estilo, un estilo de vida minimal hace que ames a las personas y poseas las cosas y no al revés. Me pareció algo que ilustra muy bien lo que hace la vida contigo cuando decides llevar un estilo de vida así. Y es que te obligas a poner conciencia a todas las áreas de tu vida. Claro que te gustan tus cosas porque al final especialmente a las mujeres nos encanta ponernos nuestra ropa, nuestros accesorios, nuestro estilo, etc, y eso es maravilloso. Pero lo que no podemos hacer es amar a las cosas más que a las personas que nos rodean. Y a veces pasa cuando sientes que las cosas están poseyéndote, ¿no? Que están como necesitando mucho de tu energía y al final hay gente que se ha convertido en esclava de sus cosas. Así que cuidado con eso, ¿no? Es como un poco esa sensación o eso que tenemos a veces de, bueno, me siento un poquito depre, tal, bah, venga, va, pues ya sé, es que el vestido que vi en aquella tienda, qué tal, va, venga, me lo merezco, voy a ello. Cuidado, esto dice mucho de qué pasa contigo y qué hay ahí dentro. Y Suele ser que la gente que lleva un estilo de vida muy minimal es como que se permiten lo mejor, pero en poca cantidad. Son muy selectivos. Se dan lo mejor. No se permiten tener algo más bajito. Esto eleva tu autoestima y eleva tu frecuencia, seguro. Bueno, dicho todo esto... Te podía contar muchísimos más, pero obviamente tenemos un tiempo y no, y, y no creo que tampoco sea necesario. Simplemente quería contar pues, los que más he visto que, que son como más habituales. ¿no? Ahora supongo que te será pasar a la acción, me imagino, vamos. Y um, te gustaría saber, o, o, o pienso que va a ser así, si estás lo suficientemente alineada con tu hogar bueno pues vamos a identificar dónde te puedes dar cuenta de eso cuando estamos cansadas y bloqueadas en alguna área de nuestra vida y no tenemos la sensación hasta de que nos cuesta mucho o tal vez me pasa, ¿no? Cosas que me dicen, ostras, Mary, pues es que a mí lo que me pasa, lo que siento, es que esta área de mi vida, por mucho que trabaje y que ponga aquello que me dijiste para activar o lo otro, o que hiciera aquello conmigo, o que me hiciera aquel ejercicio, como que no acabo de... Bueno, pues ahí hay algo que no se nos ha pasado por alto y hay que volver a revisar. Seguro que en esa área no acaba de prosperar todo lo que nos esperábamos porque hay algo de fuego de energía que no hemos acabado de ver así que yo desde aquí te recomiendo a que te concedes un espacio para ti y pongas atención si existe algún área en tu vida en la que eso te suceda porque es así y es ahí donde vas a empezar tu trabajo energético de limpieza porque es ahí sin lugar a dudas donde tienes que, que hincar codos Otra cosa que veo mucho y que al principio me sorprendía son esas mujeres que están todo el fin de semana muy, muy ocupadas por no entrar en contacto con su casa. Porque el hacerlo, aunque les haya costado al principio reconocerlo, sí que han acabado diciéndome, ostras, es que para mí, la verdad, llegar a casa ver la lista interminable que tengo de cosas por hacer, que la mitad ni me apetece, es que a lo mejor la mitad te pones a revisarlas y pasa, que no tienen nada que ver con la mujer que estás siendo hoy, simplemente lo haces porque o bien son obligaciones de otra persona, o bien son cosas y favores que no te apetecen un carajo, pero te has comprometido y tienes que hacerlo, o bien simplemente son proyectos o son tareas que tampoco son tan importantes para ti. Y que al final, una también, cuando acumula un montón de cosas, se da cuenta de que, ostras, hay muchas más cosas para reparar, muchas más cosas para, para limpiar, muchas cosas más para mantener, un poco lo que decíamos antes. Y al final acabamos siendo esclavas de todas esas cosas. Entonces, ostras, pon atención. Yo lo que te pido es que pongas atención, porque si ir a tu casa, que es tu centro donde tú te recargas realmente de energía va a suponer que te, que te plantees y te pongas en un lugar donde te hagas sentir mal. Tienes un trabajo importante que hacer. Y desde aquí te recomiendo que te pongas a ello. Yo sé que lo de la ropa y los accesorios es para tu programa aparte. Pero déjame decirte algo. Si abrir el armario cada mañana te supone un desgaste de energía, porque tú te pones ahí y te plantas delante del armario, pero no sabes qué elegir, porque tienes miles de opciones, eso no es abundancia. Para mí, eso no es abundancia. Por mucho que te cueste creerlo. Porque tu energía, como te decía antes, no va. De, no va. O sea, si, si tú sabes, si tú estás enfocada en las metas que tú quieres conseguir. Y estás a tope con ellas. No estás para malgastar tu energía, ni con tiempo, ni con gente que no te gusta, perdona, ni, ni tomando decisiones. Que, que vamos, que es que yo hay gente que hasta me dice, eh, amigas mías, de hecho, ostras, que hablar cada mañana y me encuentro ahí una historia que no veas. Y es que me pongo enferma. Y pienso, ostras, qué necesidad, ¿no? Métete un domingo un día que tengas libre. Por mucha pereza que te dé hacer una limpieza. Y quédate con lo que, esto lo hablaremos eh, con más profundidad, pero quédate con lo que sea la mujer que estás siendo hoy. Te diría más. Quédate en tu armario con lo que se pondría la mujer que serías en tu mejor versión. Si yo quiero elevarme mi frecuencia... Ya desde hoy tengo que actuar con esa frecuencia elevada. Por lo que te decía, y te lo vuelvo a recordar, porque es algo muy importante, es el objetivo de todo esto. Y es si yo estoy en una frecuencia gris, la frecuencia en la que está azul no va a entrar en la gris. Y eso se puede aplicar a todo, ¿eh? O sea, a quiero materializ a materializar el amor. Vale, ¿en qué frecuencia estás? La frecuencia del tío que quieres que entre en tu vida, porque ya lo tienes claro, que esto ya lo hablaremos más hacia adelante. De hecho, en el contenido este que estoy preparando, solo va a estar focalizado en eso. Y es muy, muy guay. La verdad que es algo muy divertido. Te lo pasas muy bien haciéndolo. Eh, hablaremos de esto, ¿no? Pero, ostras, ¿ese tío que tú quieres para ti, está en tu misma frecuencia o no está en tu misma frecuencia? Porque al final ahí hay un tema de feeling, hay un tema de. De qué está pasando, ¿no? Me parece importante, pues aquí es un poco lo mismo. Mm, tenemos una energía que es limitada. Nos guste o no. no o sea, tenemos las mismas horas todas, pero la energía está limitada. Entonces, solo podemos poner el foco en lo que nos eleva y lo que nos resta. No es para nosotras. Ya tenemos esta conciencia, ya sabemos hacia dónde vamos. Si estás rodeada de por si acaso, bueno, lo que hemos hablado antes, bueno, guardo esto porque si algún día me hace falta, ¿qué? Esto es señal de que tu subconsciente, tú a lo mejor de forma consciente no, pero tu subconsciente está vibrando la carencia y no la abundancia. Y eso de sexy y de interesante no tiene nada, <laughs> tiene más bien poco. Elevarse es amarse por lo que eres hoy, incondicionalmente. Ya veremos que una de las energías más potentes que nos van a ayudar para elevarnos mucho es el amor. Pero para eso el amor pasa por casa. Así que, te pongo un ejemplo. Si tienes los pantalones de la talla 36 todavía en tu armario y cada mañana te recuerdan que has engordado, por favor, hazte un favor y permítete ser la mujer que eres hoy y deshacerte de los pantalones ya. Si, sí. llegado el caso hicieras dieta y vuelves a la talla 36, ¿tú sabes la ilusión que te va a, ir, que te va a hacer volver a la tienda y comprarte unos pantalones nuevos? Eso lo único que está haciendo es que perdamos la energía y que nos hablemos mal de buena, de buena mañana ya. O sea, es que esto de levarte no tiene nada. Levarse es tener una autoestima sana. Hablaremos de esto también. Así que ya debes de imaginar con todo lo que te he explicado que la limpieza que te estoy proponiendo va mucho más allá de una simple limpieza común. Esto es eliminar todo lo que nos bloquea desde un sitio bien diferente al que estamos habituados a realizar. Requiere compromiso, revisión, intención. Antes de empezar a hacer todo esto que te he recomendado y empezar a pensar y a ver tu hogar y tu casa y cómo te relacionas con esas cosas de una forma diferente, sí que quiero decirte que hay tres preguntas clave que para mí son las más importantes a la hora de identificar antes incluso que pones a trabajar. Esas tres preguntas van a llevarte a saber con profundidad si estás sintonizada con lo que te rodea. Esas tres preguntas van a, a través de ellas, llevarte a identificar dónde está el caos y el desorden en tu vida. Van a llevarte a saber si crees que, bueno, esta es una frecuencia pachín pachán o esta es una frecuencia elevada ya. Y tienes que ir haciendo cosas para mantenerla. Esas tres preguntas, ahora mismo, están en el primer audio training del viaje que estoy ofreciendo de forma gratuita. Si quieres saber más, no te preocupes, porque te voy a dejar el link aquí abajo, en la cajita de información de este podcast. El viaje, por si te preguntas qué es, eh, es un proceso vivencial uh, que de forma online vamos a ir realizando. Voy a, el acceso lo voy a abrir el 1 de noviembre. Y es el viaje que yo he hecho antes de estar aquí. Eh, es el resultado de toda la frustración que yo sentí hace unos años. Y, y es que yo hacía y me metía en todo tipo de tinglaos para poderme sentir mejor y sentirme viva y sentirme con energía y con ganas y motivada y... Pero no acababa de encontrar el qué hasta que me di cuenta que, que era muy importante la energía y era muy importante comprometerse con ello. ¿no? Ya verás que a través de estos seis módulos vamos a pasar por muchas temáticas diferentes, y ahí, bueno, es mi proceso más íntimo y más personal, y, y por ahí pues voy, a, voy a estar contigo guiándote a. Desde el compartir. La verdad es que no pretendo tampoco enseñarte nada. Yo solo cuento mi propia experiencia. No, no quiero ser gurú de nadie ni, ni darte ningún tipo de lección de nada porque no soy nadie para hacerlo. Además, si fuera así, creo que estaría poniéndome una posición superior a ti. Y, y yo creo mucho en tu poder, ya te lo he dicho antes, antes siquiera de conocerte. Solo es que... En la vida me empezó a traer mujeres para acompañar de forma presencial hace ya un tiempo, unos tres años. Y, y la verdad es que tenía dudas al principio si algo tan íntimo iba a ayudar a otras mujeres. Y bueno, fue toda una sorpresa para mí la primera, cuando me di cuenta que esas mujeres, luego cuando lo hacían suyo, el método, eh, y pasaban por ese proceso, tenían resultados maravillosos. Así que empezaron como a animarme que cada vez más eh, tenía que compartir esto con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, me comprometí con ello hace ahora pues un año, te diría, desde que estoy muy comprometida con Muy Mary, uh, a pesar de que vea la luz ahora, llevo trabajando en silencio mucho tiempo, pero pero estoy muy feliz de poder pasar ese proceso offline en, en un proceso ahora online, ¿no? que, que al final es un poco lo que estoy haciendo con Mimeri. Bueno, si estás interesada en saber más, eh, el índice de los módulos, el contenido, cómo vamos a trabajar, eh, cuándo va a empezar, qué tipo de cosas, el por qué, quién soy yo, todo eso te lo vas a encontrar en la cajita de información que te dejaré el link. Y nada más que se me olvidaba, que bueno, es muy importante rodearte de personas que estén a tope de energía, como puedes ver, y que estén comprometidas con elevar su vibración. Así que, bueno, eh, no te olvides compartir este podcast también con tus amigas, porque bueno, ya sabes que si tú te elevas, nos elevamos todas. Y nada, que nos vemos el miércoles que viene con muchísima, muchísima, muchísima más energía y vibración. Eh, que cualquier duda, consulta que tengas sobre este contenido, o bueno, es que ahora no sé muy bien si esto lo he entendido bien, o algún concepto o lo que sea, que voy a estar encantadísima de servirte de ayuda en hola arroba, muy Y que nada, que nos vemos el miércoles que viene con mucha más energía y con mucha más vibración, como te he dicho antes. Y un placer haber estado hace ratito aquí contigo. Espero que, la, que tu vibración sea muy, muy alta. Un besito, adiós.